Mi nombre es Julián Esteban Medina Rojas, estudiante de la Facultad de Derecho, y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los aportes que la civilización griega y la civilización romana nos han dejado a la humanidad. En primera instancia, vamos a hablar de los aportes de la civilización griega. Bueno, antes para empezar, hay que entender que el desarrollo de la civilización griega se llevó en ciudades independientes, las cuales llamaremos polis. Dentro de estas polis o ciudades independientes se incentivó en ellos un fuerte individualismo, pero también una marcada valoración por el hombre. Esto lo llevó a desarrollarse y a realizarse en diferentes actividades que sin duda alguna se han convertido en un legado importante para la humanidad. Entre ellas podemos destacar el arte, la filosofía, el teatro, las ciencias, la democracia y los Juegos Olímpicos. Bueno, ahora, por parte de la civilización romana, podemos observar que la civilización romana nos ha dejado una serie de legados, pero bueno, en este video solamente hablaremos sobre tres en específico. El primero es la legalización de la religión cristiana. Esto se llevó gracias a Constantino el Grande mediante el Edicto de Milán. Y otro aporte importante que nos deja la civilización romana es un legado arquitectónico. Ejemplo muy claro de ello es el Coliseo Romano. Y bueno, ahora considero que la primordial o la mejor legado que nos ha podido dejar la civilización romana ha sido el derecho romano, que sin duda alguna es uno de los cuerpos más importantes de la legislación de la humanidad, que este aporte incluso tuvo tanta trascendencia para la humanidad que hasta el día de hoy se puede observar cómo el derecho actual en diferentes lugares tiene una fuerte corriente o influencia del derecho romano. Muchas gracias.